lo profundo del corazón. Y en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Una vez más, la Biblioteca de la UNI fue el escenario de jóvenes artistas. Ana Lucía Paz y Franco Rivarola son el dúo Azafrán. Hoy tuvieron su debut y deleitaron con su música a todos los presentes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Cuéntenos un poquito cómo se iniciaron en el mundo de la música. Cada uno creo que tiene recorridos muy distintos y muy similares al mismo tiempo. Ambos viniendo de padres que tocan la guitarra, madres que tocan piano, nos llevan por cuestiones de la vida, cada uno a elegir estudiar composición musical y nos conocimos en la universidad. Claro, exacto. En la licenciatura en composición musical. Son pareja dentro y fuera del escenario. Sí, se podría decir, sí. Somos pareja puede. Hace ya 8 años, 8 años y un mes, hoy cumplimos un mes. Y nada, bueno, conocernos en la universidad y transitar el camino juntos. ¿Qué empezó primero, la pareja o el dúo? ¿Cómo lo conformaron? Contradictoriamente, hemos estado en escenarios juntos, en actividades de la universidad, extracurriculares también, pero nunca con un círculo más íntimo, sino círculos distintos que se iban rozando. Insistencia de los amigos que nos conociéramos, nos conocimos y automáticamente fue una cosa de las dos juntas. Siempre hicimos música juntos, en tocadas con amigos, con familiares. Mi familia tiene el concierto de jardín todos los fines de año o eneros y ahí empezamos. Esta es la primera vez que realmente hacemos algo para fuera del círculo íntimo. ¿Y cómo eligieron este nombre, Dúo Azafrán? ¿Por qué lo eligieron? No sé, la verdad, cómo surgió, pero fue como una combinación de cómo suena primero, por mi nombre, Azafrán. Ana Fran. Ah, mirad. Teníamos la intención de abrir un canal de YouTube de curiosidades sobre la música. Sí. Y necesitamos un nombre polivalente, ya sea para contar algo, para hacer música, para presentar obras propias. También la idea de llevar por ahí obras que no son tan conocidas, ya sea porque son muy nuevas o porque son esas curiosidades que uno encuentra y dice por qué esto no lo conoce todo el mundo y está bueno que lo conozca. Ya sea desde el análisis, ¿no? O desde la reinterpretación de ciertas obras. Entonces, esa idea de decir bienvenidos, esto es Azafrán, donde Ana y Fran, algo. Como artistas, ¿qué quieren dejar en su público? La idea para mí, sobre todo, es conectar precisamente con quien te escucha.
Yo creo que la diferencia entre un guitarrista, una cantante cualquiera y artistas es que el artista busca realmente conectar con su público y que el artista pueda encontrar en lo que vos haces, como cualquier arte, lo que necesita. Porque la canción o el cuadro, la obra, lo que uno presenta, va a pegar en el oyente o en el espectador, según como el espectador esté y según lo que el espectador necesite. Entonces, capaz que una persona se va a reemocionar con una parte de la canción o con una canción y otra persona se va a reemocionar con otra, porque va a tocar realmente la fibra que esa persona necesita ser tocada. Claro, por ahí una de las principales búsquedas es que el mensaje se entienda, como decías vos hace un rato, y que justamente llegarle a la gente, hacerle transmitir una emoción, hacerle emocionar a la gente, por eso es conectar, es lo que un artista busca, ¿no? Y viéndolo del otro lado, ¿qué genera el arte en sus vidas? Un cable a tierra. Yo creo que la razón por la que realmente decimos me levanto y hago las cosas es para ese momento en el cual vos agarrás y decís conecto con lo que estoy haciendo, conecto con el arte, conecto con la música, ya sea en el living practicando acá frente a ustedes, es ese momento donde el mundo desaparece y todo lo que importa es ese momento. Claro, es una de las razones también porque uno elige esto como profesión y como día a día, todos los días, hacer música, hacer prácticas, hacer ensayos, análisis, de todo lo que uno absorbe de la facultad también, ¿no? Además de apoyarse mutuamente, también quienes los bancan en este sueño, en esta actividad que han elegido. Sí, la familia siempre está, por supuesto, de parte de los dos, y los amigos también. Obviamente hemos recibido muchos impulsos, ¿no? De muchos lados. Una yo doy clases de canto, una alumna se empacó en una clase conmigo y no quería cantar y no voy a hacer nada, voy a estar sentada, vine en forma de huelga hasta que empiecen a hacer cosas en público. Si vos no me prometés que van a empezar a hacerlo, yo no canto. Bueno, acá estamos. El primer paso. Yo le prometí, estoy cumpliendo la promesa. ¿Y qué les gustaría hacer en el arte? ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Cómo se proyectan? ¿Qué sueños tienen dentro del arte? Uno de mis proyectos es hacer música para cine. En esto de tratar de acercarle a la gente una propuesta audiovisual, eso siempre me fascinó. Y agregarle música a algo, a una historia visual, para mí siempre fue una de las cosas más fuertes para mí. Y un mensaje claro que impacta muy, muy fuerte también en el público. Entonces, siempre fue una de las búsquedas. ¿Vos, Ana? Yo siempre digo que lo que me gusta es cantar. Que soy una reñoña de la voz. Que lo que sea que haga tiene que llevar voz, ya sea guiando a alguien, enseñando, ya sea cantando yo propia, nosotros. Me encanta el teatro musical. Siempre he dicho que cuando sea vieja y no pueda cantar más, voy a dirigir teatro musical. obviamente estudié también composición musical, así que reñoña por ahí, compartimos eso. Sí, de hecho actuamos en una obra de teatro juntos. Ópera. Antes de empezar a... Una ópera. Ópera. Sí. Perdón, con propiedad. Multifacético. Sí. Siempre. Y tanto que les piden las redes, ¿qué creen ustedes como artistas, como músicos, que pueden canalizar por ese lado? ¿Les va a servir para tomar notoriedad, para que les dé cierta fama, que puedan tener más presentaciones y demás? Sí, no sé si por el lado de buscar fama, sino por el sentido de que llegar a más gente. Hoy en día todo se maneja por redes, eso es, hay que tenerlo muy en cuenta y es como se maneja el mundo hoy también. Lo querramos o no, el medio en el que estamos, en el que hemos decidido desenvolvernos, es un mundo muy visual y que para que esto de alguna forma u otra llegue a funcionar,
hay que estar en las redes. Necesitas que el mundo te conozca, necesitas que el mundo te vea. Uh-huh. Siempre me costó un montón el aceptar eso. Es algo que es muy necesario y es algo que incluso nosotros mismos consumimos un montón, o sea que es inevitable. Y ustedes dos son muy jóvenes y me decían que la música atraviesa toda su historia, ¿no? Desde muy chiquitos ya la música estaba en sus vidas. ¿Por qué creen que ante la diversidad musical y artística que hay hoy en día, está bueno que jóvenes como ustedes traten de mantener las raíces y esa cultura popular? Yo creo que es el alma. Cómo cada uno se conecta con eso. Si vos tuviste en tu cuna reggaetón, vas a conectar con el reggaetón. 2 + 2 = 4. Nosotros venimos de agradecidos de una cuna musical muy rica, con mucha poesía, muchas lindas armonías. Y lo querramos o no, es cuando hacemos esta música, conectamos con ese pedacito de nuestro alma que viene desde la cuna. Bueno, chicos, muchas gracias por este tiempo, por darnos este espacio para conocernos un poquito más. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ana y Franco son el dúo Azafrán y esta vez vos lo pudiste disfrutar por Unijoven.